Good evening, teacher. Hey, hello, good evening. How are you, Nelson, Janet? I'm sorry. Are you taking something? I am a doctor. Repeat, please. Are you taking something for your flu? ¿Ya está tomando algo? Yes, sí, sí, sí. Okay. I'm sorry. Ay, ya me imagino. I'm sorry. Ya me imagino. Sí, hi, a ver qué sí. Good evening, Jocelyn. Sí, ya va a ver de que ya. Ya va, no, ya sí. Va a terminar. No, ahí la vocecita igual. Ahí está la vocecita. La voz es que yo hace el igual a voces. De veras. En serio. Good evening, Abby. Yo ya aprendí a diferenciar las dos vocecitas. No, para nada. Sí, al principio me confundía. Bueno, pero honestamente yo me confundía, pero por los nombres. Soy mal aprendiéndome los nombres, así que I'm sorry. Pero ustedes ya me los puedo. A todos. Sí, pero ya. No le pasa que en el pueblo se encuentra a estudiantes y usted no sabe quiénes son. Sí, aquí es bien fácil porque ustedes ponen su nombre. Pero imagínense cuando estoy en las clases presenciales, es como que no me acuerdo cómo te llamas. Igual, pero igual la misma dificultad que he tenido yo, fíjese. La misma dificultad. La misma. De repente me encuentro en la calle y dice, ¡ay, Dios! ¿Quién es que hoy pongo cara de que se los conozco? Sí. No, y fíjense que a mí las caras no se me olvidan. Porque sí, yo recuerdo hasta dónde la vi por primera vez. Pero los nombres sí soy mala. Por lo menos compenso recordarme las caras de todas las personas. Yo sí me recuerdo de los nombres, las caritas, pero a veces de dónde no me recuerdo, a veces dónde la he visto. Así todo. De las tres cosas yo solo dos tengo, de la carita y de dónde la conozco. Pero de ahí los nombres me cuestan, no sé por qué. Sí, la carita sí me acuerdo. Aprendo rápido y cuando ya me aprendo el nombre, ¿de dónde? Ay, Dios, pasan años, mío. Ah, fulano de tal, fulana de tal. Hay que tener retentiva, definitivamente. Sí, para la verdad es que sí. Para todo. Yes. Sí, yeah, it's very important. It is. All right then, guys. Thank you very much for joining today. It's a little bit windy. And cold, don't you think? Is it cold where right you now, are? No. No? Yeah. It's a little bit nice. Yes, where I am right now, it's windy and cold. Well, at least in my bedroom, it's not that cold. But when I have to go downstairs to my living room, it's very, very cold. So I like it. I'm not saying that I don't. I really love cold weather, but I don't like it when it's windy because I'm allergic to the how do you say this? El polvito, right? To the se me olvidó cómo decir dust. Thank you very much, Abby. So to the dust, right? And ando así como irritada. No es coronavirus, no se preocupen. Igual no los puedo contagiar, right? Estamos de casita. Pero sí, me gusta y es como corona que no me gusta. Time. Corona time, right? But coronavirus. All right, guys. I'm happy to see you again. I'm sorry that I took a while for me to connect. Perdón que me tomé un poquito para conectarme, pero tenía varias preguntas al grupo anterior. Así que I apologize, but thank you for being here. Gracias por estar acá. I would like to know, how was your day? ¿Cómo ha estado su día, guys?
Tired? I'm sorry. Mm-hmm. What about the rest? Yeah. More or less. More or less? But more than less or less than more? No estoy bromeando. All right. All right. No, I'm happy. I'm happy that you're here, guys. I'm happy to see you again. All right. So let's start with the class. Before we start, do you have any questions regarding the platform or the knowledge checks? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta con el midterm test? No me han dicho nada todavía del test, pero para mientras les mandé el screenshot al WhatsApp, right? Que se ve, yo digo que se ve un poquito. Yo intenté hacerle zoom todo lo que pude para que pudieran verlo bien. All right? So, well, with that being said, comencemos entonces con la clase. ¿Qué se recuerdan que vimos ayer, guys? Yesterday. Modal verb. We saw called May. Mm-hmm. Mm-hmm. Perfect. Right? So, can, may, and could, may. Right? Cool. Yes. That is correct. So may, can, and could. And what do we use them for? ¿Para qué es que lo utilizamos? ¿Se recuerdan? Yes, we use can to suggest something will happen. Perfect. So we use can, how I would tonight mention, to mention something will happen most of the time. And sometimes yes. is to ask for permission when we are, in an informal way. For example, when you're with friends, when you're with family that you have the confidence with them, we can use can, all right? Cuando tenemos la confianza con las personas, podemos utilizar el can, porque como dijimos, es más informal, right? Es como más exigente, el can. In May, it's more, it's very formal, and you should use it with at your job or at professional environments, right? When you're studying, etc. Right? Ahora vamos a ver otro tema también que es bastante importante. That is the difference between show. Wait, vamos a ponerle el dedito. With show, to, either, and neither, right? I think, well, you already have an idea when you can use some of them. So who remembers, what do you understand, or when can we use so and to, guys? Do you remember? Wait. When we can use so and to. Positive. Exactamente. We use them to show agreement with positive statements. Thank you, Saul. Saul fue verdad, quiero ver. Oh, Walter. Ay. Yeah. Walter, sorry. Como usted sí me confundo su voz con Saul Walter, I'm sorry. Yes. All right. So, como dijo Walter, so and to are used to show agreement with positive statements. All right. So, it means that el so y el to lo utilizamos para decir que estamos de acuerdo con las cosas positivas que nos dijeron. Vamos a poner un ejemplo. For example, if I say, I am happy. I am happy. I can mention, so am I. O si queremos utilizar el to, sería, I am, vamos a hacer más grande esto, I am happy too. ¿Cómo vamos a saber cuándo va uno primero y cuándo va el otro? Con so, cuando utilizamos so, si queremos utilizar una fórmula, para utilizar el so, iría
So plus auxiliary. O el verbo to be, all right, más, uy, no lo quería poner en mayúsculas, perdón, all right, verbo to be plus the subject, o el pronoun que estamos utilizando, right, si se fijan, por ejemplo, acá, vamos a hacerlo más grande, lo vamos a dibujar, so, so, right, auxiliary o el verbo to be. En este caso es el verbo to be. Y luego está el subject o pronoun. En este caso utilizamos un pronoun que sería I. All right. Esa sería la nomenclatura, por decirlo así, para el so am I. Voy a poner esto más para acá para hacer la fórmula del to. All right. Y para hacerlo más chivo, vamos a poner flechitas así. So, I. Ahí está. Ahora vamos con la fórmula del to. La fórmula del to es similar, solo que va al revés. All right? ¿A qué me refiero con que va al revés? Utilizaríamos entonces, si se fija en el subject, va al principio o no. Right? Luego iría el auxiliary o el verbo to be plus, vamos a hacerlo más grande. En este caso, si se fijan, estamos utilizando un adjetivo, ¿sí o no? Yes, no, maybe. Yes. Yes. Right, awesome. Entonces aquí iría an adjective, o en realidad puede ser el complemento, pongámoslo mejor, porque no necesariamente es un adjetivo el que vamos a utilizar, plus to, all right? Entonces, si lo dividimos, lo vamos a dividir aquí. Permítanme. Subject. Here we have the subject. Here we have the auxiliary or verb to be. En este caso estamos utilizando un verb to be. Lo vamos a poner de otro colorcito, este complement, right? Y luego al final vamos a poner el to. All right? To. Vamos a usar las flechitas. I, auxiliary, complement, and to. Ahora, algunas veces lo puse en rosadito el complemento porque a veces no va a ser necesario poner el complemento, guys. Porque, por ejemplo, a esta también yo pude haber respondido I am too, sin necesidad de volver a repetir el happy, right? Por eso lo puse en rosadito, porque otra puede ser también I am too, right? Solamente el sujeto, el auxiliar o el be, y luego el to, all right? Luego el to. Así que digamos, esta la podemos poner en paréntesis, right? Porque no es obligación ponerla, pero si ustedes la quieren poner, no hay problema, all right? All right. So far so good. Vamos bien hasta ahorita con el so y el to. Yeah. Yes. Awesome. Thank you very much. Ahora vamos con el either and either. El neither and either. Oh, por cierto, los auxiliares, guys, cuando me refiero a auxiliar, puede ser el verbo to be o el verbo have, right? Cualquiera de los dos. Ahora, vamos con el either and neither. Voy a ponerlo aquí.
neither, and either. All right. Si el anterior era para positivos, ¿para qué es entonces el neither y el either? Negative statement. Amazing. You're on fire, guys. So we use them to show agreement with negative statements, as you said, right? With negative statements, right? Either or either. O como decimos en español, yo tampoco, right? Yo tampoco. So, esta también podemos decir, digamos, que estamos en un lugar y yo les digo, you know, I am not hungry. I'm not hungry, right? No tengo hambre, right? Me pueden responder con neither am I, o me pueden responder con I'm not, como les digo, el hungry, pueden ponerlo o no, either, okay? I am not either, o I am not hungry either. Y seguiría la misma, casi el mismo, la misma fórmula que la anterior, si se fijan. Iría, si es neither, se dice al principio, neither plus auxiliary o el verbo to be y luego el subject, right? Subject. Oops. Y aquí sería así como el anterior también. Vamos a hacerlo más grande. Sería subject plus auxiliary o el verbo to be. Y esta puede ir o no puede ir como ustedes quieran. El complement plus either. Ahí vamos a hacerlo más grandecito. All right. Vamos a dibujar encima de él. So neither, either, right? Aquí tenemos neither, aquí tenemos either. Tenemos aquí el auxiliary o el verbo to be. En este caso utilizamos el verbo to be en ambas. All right. Auxiliary, verbo to be. Sería así. All right. Vamos a cambiar de color para verdecito. And the subject. 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 Y el complemento. Right? Hungry. Complement. Hungry. Right? All right. Different is the position. Mm-hmm. Exactamente. Esa es la única diferencia. All right. La posición. So y tú siempre van a ir al principio. Either, perdón, so and neither siempre van a ir al principio. Y si hablamos de tú and either, right, siempre van a ir al final. Solo que aquí se me olvidó agregar algo, guys. Este es el negative. Auxiliary be plus either. All right. Solo eso se me olvidó agregar. Vamos a hacerlo más por acá. Solo para acá. Solo para que me quepa, perdón. So es entonces y tú también. Es que so tiene, digamos, dos significados. Puede significar entonces o puede significar también. En este caso depende del contexto. En este contexto significa también.
Pero si, por ejemplo, yo les estoy explicando, and I say, okay, this works like this, so what you need to do is this, right? En ese otro contexto significa entonces. Pero en este caso, que yo le digo, I am happy, y usted me responde, so am I. Entonces, en ese contexto significa, también, yo también. Puede significar, digamos que el inglés puede ser bonito y puede ser frustrante, pero generalmente es bonito porque las mismas palabras tienen varios significados. También, o entonces, right? Por eso algunas cosas son fácil aprendérselas porque tienen muchos significados las mismas palabras. En este caso puede significar también o entonces. Only también. ¿Tú? Solo también. Ese, digamos que ese solo ese tiene significado. Tú solo es también. Y digamos que either en neither es como que digamos yo tampoco. Right? Tampoco yo. O tampoco yo. Exacto. El neither sería el tampoco yo y el either sería yo tampoco. Al revés. Bien chistoso, ¿verdad? Right? Entonces esa sería la diferencia, right? De que so siempre va a ir al principio y el to siempre va a ir al final. Ahora, in spoken English, in informal English, all right? You will listen to them in any order, right? That's okay because that's how English native speakers do it. However, if we go to grammar, that is incorrect, all right? Cuando escuchen a los nativos hablantes de inglés, ustedes van a escuchar, I'm sorry, de que lo dicen en cualquier orden, all right? Ellos hablan así. ¿Es correcto? No, pero es aceptado, right? Y se puede escuchar hasta más natural y fluido hacerlo como ellos lo hacen. Pero gramaticalmente hablando, está incorrecto, all right? ¿Cómo tenemos que tener cuidado? Cuando estamos en nuestro trabajo, en la escuela, en el colegio, la universidad, right? Utilizarlo bien gramaticalmente. Ya con las personas de confianza, amigos, familia, lo que sea, ya podemos utilizarlo en el orden que lo hacen los nativos. And that's okay. Aún en los lugares de trabajo, hay personas que no se fijan mucho en la gramática. Con que ustedes suenen naturales, no hay problema. Pero lo correcto sería hablar así, all right? So, al principio, to, al final. Neither, al principio, either, al final. Either, al final. Exacto, yes. So, guys, do you feel that now is clear? ¿Sienten que hoy está claro? Siento que este es un poquito sencillo, confuso hasta cierta manera por que una va al principio y otra va al final. Pero una vez que se aprenden eso, es bien fácil. ¿Sienten que está claro? Ok, perfecto. Ah, pues lo voy a poner más abajito. Vamos a poner otro ejemplo. Sí, no hay problema, con gusto. Por ejemplo, vamos primero con los positivos. All right? So, let's say that, what is, somebody, tell me, what is your favorite food? ¿Alguien que me diga su comida favorita? China. Hamburger. China. All right. Vamos a hacer con las dos. All right. So. Typical food. All right. Typical food. So Abby said my favorite food is hamburger. Vamos a ocupar lo mismo para positivo y negativo. Ya van a ver cómo. Entonces, si yo digo, hey, so, so is mine, right? Vamos a ponerlo aquí. So is mine, right? También es la mía. O I, right? Neither. Ajá. So do I, perdón. So, espérenme. No, ya lo puse bien. So is mine. O, creo que ya me confundí aquí. So is mine too. O con el too podría ser.
El sujeto, right? It is mine too. Vamos a separarlo aquí. All right. It is mine too. Pero si yo digo que no, dice Jocelyn que no, que la, la comida favorita de ella es la pizza. Así me dijiste, ¿verdad? ¿O qué otra? ¿Cuál fue la que me dijiste? Típica food. Typical food. All right. Thank you. Ay, la China. Oh, Chinese fue Chinese. All right. Chinese, so, my favorite. ¿O que alguien le responde? My favorite food is not hamburger. It's Chinese food, right? It's Chinese food. Entonces yo puedo estar de acuerdo en de que no, la hamburguesa no es mi comida favorita. ¿Cómo sería entonces para negar con neither? Neither. Neither. Neither I am. Neither. It's mine. It's mine. Neither is mine. Y ahora para el either. Se parece al it is mine too. Pero como es negativo, it is not either. It is not. It is not mine, mine either. Mine. Either. O lo podemos poner más fácil todavía. Para que se entienda un poquito más. I like hamburgers. Qué barbaridad. I like hamburgers, right? So do I. Ya me estoy equivocando ya solito. So do I, right? So do I. Si es so do I para el tú, ¿cómo sería? Solo le damos vuelta. Do I too? Ahí está. I do too. Right? Perfect. O aquí. I don't like hamburgers. Y le van a responder. Siempre con el do. All right? I don't like hamburgers. Neither. Neither. I don't. Hamburgers. Neither do I. Ajá. O con el either, ¿cómo sería entonces? I don't. I do either. Ajá. I do either. Exactly. Aquí en lo que nos tenemos que fijar. I don't know. Ajá. Yeah. En lo que. En el verbo, exacto. Like. En este caso es the do. I do like hamburgers, right? Entonces la respuesta sería con do, el auxiliar, right? En este caso el auxiliar es do. Igual aquí, en este caso el auxiliar es don't, neither do I, right? Or I do not either, porque es el negative auxiliary, right? Pongamos otra más fácil, all right? Por ejemplo, si yo digo, bueno, para ponerles mi ejemplo de esta mañana. Por un choque que hubo en la 75 sí, Avenida Norte, yo llegué tarde a mi trabajo. Yes, dígame. When you neither, I not use the not. No use not. Yes, we use not. Neither, no pongo not. Ah, no. Cuando con el neither, no. Sí. Ajá. Ok. Sorry, le interrumpí. Continúe. Thank you. Oh, ok. Quedó clara la duda. Ok, I'm sorry. No fue mi intención interrumpirle. Pero sí, con el neither no utilizamos nada negativo porque el neither ya es negativo. Y con el either, sí tenemos que utilizar negativo. El negativo. Ajá, porque digamos que no es negativo. Es más, cuando escuchen conversaciones, hay gente que como el either
digamos que no es negativo, hay gente que utiliza el either para cosas positivas, solo que eso es incorrecto, right? Me either, right? Por ejemplo, dicen, I like hamburgers. Hey, me either. No es correcto. Pero como no lleva negativo, hay gente que lo utiliza así, right? Lo correcto es decir, hey, I do too, or so do I, right? Si le gusta algo. Ahora, por ejemplo, lo que me pasó hoy en la mañana, I was late because there was a car accident. And I wasn't that late, by the way. Solo fue un poquito que llegué tarde. But if I was late, es el verbo to be was, ¿sí o no? El pasado de am. All right? Cool. Yes. So, digamos, if I was late, all right? I was late today. ¿Cómo me responderían si ustedes también llegaron tarde? Okay. O por ejemplo, si yo digo, Edwin llegó tarde también. No, ¿verdad? Yes. All right. Yes. So, maybe so was so I. Oh, okay, yes. So was I. Pero digamos, si yo lo estoy diciendo para usted, so was he, right? Este puede ser cualquier pronombre. He, she, right? Or I. Cualquiera de los dos. Correcto, Edwin. Thank you very much. So, eso es con el so. ¿Cómo se diría con el to? Si usted me respondiera, Edwin. Sí. I was too. Perfect. Ella ahí estuvo, right? I was too. Yo le digo, I was late. Y usted para simpatizar me dice, I was too. Or so was I. So right? Was I. Or so was I. Right? Perfect. Ahora vamos con otro, negativo, con neither and either. Por ejemplo, digamos que yo no puedo nadar. All right? So, y me da miedo ir a nadar porque como no puedo, mejor no voy a nadar. So, vamos a poner aquí. Uy, no escribe. Wait. I can't swim. So, ¿cómo sería con el neither? Neither can I. Perfecto. I can't either. Ahí está. Neither can I. Perfect. Y ya me le respondieron la otra, right? Uy, I can't either. Ahí está, perfecto, right? Porque en lo que nos vamos a fijar es en el auxiliar, right? Si es can't, vamos a responder con can't o con can. Si es was, vamos a responder con ese mismo verbo to be, was or were. Si yo digo, they were too, puedo ponerlo aquí también. En lugar de utilizar was, so were they. Que estoy diciendo que ellos también llegaron tarde. Or they were too. Right? Ahí cualquiera del verbo, cualquier verbo, pero lo importante es ver cuál verbo se está utilizando. All right? Y basado en ese verbo, así vamos a responder. Si es was y vamos a utilizar el pronombre they, entonces solo lo cambiamos a were. Si es were y vamos a utilizar el pronombre I, de yo, entonces solo lo cambio a was. All right? So far, so good. Un gran desorden de colores que se ve ahorita. Pero yo digo que se entiende. All right? So, how do you feel? Yeah. Vamos a hacer un poquito más abajo este, antes de tomarle el screenshot. Y para que la gente que no vino entienda el screenshot, voy a pasar una rayita aquí. All right? Uy, pero no, era una rayita negra que quería pasar, pero para que se entienda mejor. Ahí está. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. All right. So, guys, how do you feel? ¿Creen que hoy sí ya está un poquito más claro? Lo único que se van a fijar para saber cómo responder es en el verbo que se está utilizando, right? In this case, was and am.
¿Cuál vamos a utilizar para responder? Ese mismo verbo. So am I. I am happy to. Y el complemento no es necesario, pero si ustedes lo quieren poner, está bueno. Si no lo quieren poner, está bien también. All right? Ahí es como a ustedes les salga más fácil. All right? Este o este. All right? O sin esto, como así, como este ejemplo de aquí. All right? O como este ejemplo de acá. ¿Sienten que sí está un poquito más claro? Okay. Are you sure? ¿Están seguros? Si no, yes. Pongo otro ojito y seguimos. Yes. All right. Yes. All right. Ok, then. Bueno, en ese caso, vamos a ir a la práctica. Please don't go, because you need to practice this, all right? No se vayan porque hay que practicar, guys. So, in this case, y estoy diciendo no se vayan, ese fue uno, miren, qué barbaridad. All right. Ni me fijé quién se fue. No, guys, it's important to practice, all right? Es bastante importante practicar. All right, so what we will do right now, is to, I'm going to divide you by groups. Okay? Y no les dije cuál va a ser la práctica. Espérenme. La voy a escribir aquí arribita. Bueno, vamos a abrir una nueva. All right. Ya la tomé screenshot. No se preocupen. Ya se la voy a mandar al WhatsApp. So, what I want you to do, the practice for today, is to use, experiences and things we like. We will agree or disagree using on. Ay, Dios mío, todavía estoy con la clase anterior. Estábamos utilizando el on, in, and at. Perdón, guys. Using, ¿cuál era? ¿Cuál es la que estamos ocupando acá? So. 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 Uh-huh. To. Neither. All right. Cuando digo de que vamos a estar de acuerdo o no, es porque no a todos nos gustan las mismas cosas, right? For example, I may like sushi, but you may not like sushi, right? A mí me puede gustar el sushi, pero hay gente que no le gusta y está bien. So, pero ¿cómo? Pero ¿cómo vamos a saber? Utilizando so, to, either, or neither. All right? En ese caso, si no le gusta, me van a decir, I don't like it. Right? A menos que estemos de acuerdo con algo negativo. Recuérdense que esto solo lo vamos a utilizar cuando estamos de acuerdo o no con esas cosas. Si no estamos de acuerdo, no podemos utilizar el so, el to, o el neither. Porque no podemos decir... a mí me gusta el sushi, yo tampoco, no tiene sentido, right? So, solo vamos a estar de acuerdo, ya sea con cosas positivas o con cosas negativas. All right? Is this clear? It's clear. Yes. Awesome, then. Le voy a mandar antes de separarlos por el chat la práctica, all right? Experiences. All right, ahí está, ya está en el chat. Ok, hoy sí lo voy a separar. Teacher, can you send the screenshot? Yes. Please. Just to WhatsApp. Yeah, I will send it right now. Antes de, bueno, lo voy a transferir y luego le voy a pasar el screenshot. All right, para que comencemos a practicar de una vez. All right, so please accept the invitation and I will send the screenshot right now.
Let's start. Okay. The experience. Yeah. I like the video games, and I like hamburger, fast food. I love it. I don't like video games. And I like to, no, ¿cómo sería? I like to the hamburgers. The hamburgers. No. The hamburger. Yeah. I like. I do too. No. The hamburger. Yes. I do too, maybe. I do too. Mm-hmm. Oh, so I do. Oh, missing color. So do I, yes. So no. Do I. Uh-huh. So do I. I like the or answers. So do mm-hmm. I. Or I do too. Uh-huh. I do too. Okay. In this case, the other is I like video games. In this case is I'm not. Or I. I like video games. Is I don't either. I don't either, or I am not. No. Neither I am. Ah, neither I am. Neither. Pero ese es cuando es negativa, creo. I don't like. Ajá. Yeah. Ajá. De. I don't exactly. Like them. Ajá. Neither. I am. I am. Neither am I. Yeah. For example, other, I... Neither am I, or I am not either. I am not either. Yes. Mm-hmm. Other, I can... I can... I'm not... I can sing, for example. It's example. I am nothing. I can sing. Yes. I can sing the cantar. Ah, okay. Mm-hmm. Oh, okay. I can sing. And this grade. So I. So do I. No. It's for example. It's only example. So do I or I do too. Is if positive sentence? Yes. It's positive. Uh-huh. I can sing. But, so do I or I do too. But no, but in this case is who it can. I can too. Yes. Or if negative, neither can I do.
Do. No. El do no. Ya no, porque como es con can't, solo ajá. Creo que sería. Or I am not seeing either. Or I am can't. I am can't. Either. Think neither can I. Or okay, I can't either. Uh-huh. I can't either. Yeah. Mm-hmm. Maybe other example. I like the animals. I like it. Animals. En el grupo. Yes. ¿Por qué no está en el grupo C? ¿Cómo? No, pero sí. Es que ahorita no estoy conectado, no tengo abierta oh. la oh, yeah, voy yeah. A decir la abro. Veamos, por el momento ya usamos el can, el do, nos falta el am, creo. Según los ejemplos que aparecen en la plataforma. Por ejemplo, I am not in the office. Neither am I. Exactly. Neither am I. Oh, I am not either. I'm not either, uh-huh. I'm not either. I can't eat Mexican food. I can't eat Mexican food. Why? Neither can I. Neither can I. Neither can I. Neither can I. I don't like it. For the spicy. Yes. For the hot food. Okay. The answer is neither can I or I can't either. All right. Either, yes. Can't either. Good. What okay, else? One example is I am not hungry. Neither am I. Am neither I. Am I. Uh-huh. Neither am I or neither I'm am not. I. I'm not either. Either. I'm not either. Either. I'm not either. Yes. So, también entonces, okay. My favorite. For example, I don't like playing tennis, for example. Neither do I. Neither do I. I don't either. Mm-hmm. I don't either. Perfect. I can't swim. Neither can I, or I can either. Yes. Mm-hmm. The example is good in yes. WhatsApp screenshot. Mm-hmm. What else? Miss, are you here? Yes, I am. Estábamos hablando de que en el caso, por ejemplo, del auxiliar do, uh-huh. Cuando decíamos so do I o I do too, uh-huh. Podríamos cambiar el pronombre, ¿verdad? Sí. Para segunda persona, she does too, o he, so does she. Exacto. Sí, ahí el pronombre lo pueden cambiar a conveniencia, right? Bueno, en el caso de los ejemplos, si estamos hablando de personas reales, sí tienen que decirle el pronombre de las personas, right? Porque no lo voy a decir a Adonai, she, so does she, so does okay. He. Ajá. Uh-huh. O si estamos hablando de nosotros, yes, so do we. Uh-huh. We, so do we. Uh-huh. Okay. Uh-huh. So do we. Okay. Uh-huh. We do.
So the we do too. Exacto. Yep. We do too. We do too. Yeah, we okay. do too. Okay. All right, more example. I don't like driving the night when it's raining. I don't either. Repeat this. I don't like driving in the night when it's raining. Mm-hmm. Yes, neither do I. Neither it's do very I. difficult. Mm-hmm. It's dangerous. Yes. Yes. I don't like motorcycles in the streets. I don't either. I don't either. Do they are very crazy to drive the motorcycle. Yeah. Yeah. It's very imprudent. What is imprudent? Imprudent. I don't know. How do you say? Sorry, teacher. How do you say? Teacher, imprudente? How do you say temerario? Don't worry, it's reckless. Ahí lo puse en el chat. Reckless. Reckless. Ah, okay. Imprudente o temerario. Reckless. Las dos cosas. Ah, yeah. Yes. Very good. Mm-hmm. Yeah. Motorcycles and driving motorcycle are reckless. Reckless. Okay. Reck. I can't play poker one semana. No, once a week. Once a week. Once a week. No, you can. Porque si juego una vez, juego todos los días. Me arrodillo. Se pica. I can't play. It's very addictive. Addictive. For me. Neither can I because I can't play that. I can't play. Is the money is between the person are very difficult. Yeah. Very difficult. I can play for pleasure, not for money. Oh, okay. Okay. Let me see one more example for the I'm not hungry, neither have an eye. I am not either. I'm not either. Mm-hmm. Okay. I am shopping in the market. Sorry, I don't understand. I am shopping. In the market, in the super, in the mall, I don't know. Some I. Yeah. Mm-hmm. I am too, okay. I only shop in the market in the night and week. At night? Yes. On the weekend? Weekend. Okay. It's better.
Okay. Yes, I... Sure. ¿Cómo se dice? I would like read more read books in the week. I can. Can you repeat, please? I would like read books. Oh. Oh, I can play. I can read. Oh, you can read. Neither I would like. Neither. Me gustaría. Oh. Yes. Neither can I. Neither can I. I don't know either. I can't either. What was that? Oh, yes, okay, either. Okay. Una más. I like exercise in park, Kukaslan Park. So do I. So, yes, I do too. Okay. I don't like the wind in the morning. The wind. Hmm? Neither do I. The morning at night. Yes. ¿Cómo responderé? I have a headache. Si dirías yo también. I do too. So no. I no. Have so, I no. So do I. So do I. Porque tendríamos que ocupar, no tendríamos que ocupar el have. Uh-huh. So do I. Sería I have two. Con two. I have two. También yo. Sí, I have two. Uh-huh. Y con so. So have I. No, quiero ver. Me sacó el inter del grupo, dicho. Sí, ay, lo siento. No se preocupe. Pero la volví a agregar. Tranquis. Está, creo que sobre todo por el viento. Thank you. Ahí nos pasó saludando. Yes, exacto. Sorry, que saber que le pasaba a mi perrito, estaba tosiendo. All right, guys. So how do you feel about the practice? Do you feel, sorry? Okay. Do you feel that now it's understandable? The so, to, neither, and either? El primer examen. Mm-hmm. El primer examen, ¿cuándo va a ser? No, el de medio curso.
lo tiene que entregar el viernes, por decirlo así, el que está en la última parte de la sección 3. Este viernes, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Por eso, la semana pasada no íbamos a hacer ningún examen. No, era, yo me confundí, yo los estaba apurando por la primera semana. Yes, es para esta. Es para este viernes. Las primeras. Okay. Ah, por decirlo así, digamos que las primeras tres secciones tienen que terminar. Teacher, the answer is the. En el meeting, en la sección G, es en la imagen que mandó usted al que no se puede leer bien. Sí, es esa imagen. Aún no creo que no me han contestado, pero para mientras les mandé esa imagen, pero esa es. Pero mi pregunta es, si solo una respuesta es en todo, porque hay 10 posibles respuestas. Sí, la sección. Pero a mí me sale solo una. Solo una respuesta. No, son toda la sección G es basada en esa imagen. Todas las respuestas son basadas en esa imagen. Lo que pasa es que ahí le dice que coja 4 sugerencias. Correcto. Que le hacen a la persona. Uh-huh. Sí. Entonces solo deja escoger una. A mí solo una. Ah, ya la entendí. Ay, perdón. Ah, ok. Vaya. Entonces, sí me pueden mandar screenshot de eso, porque sí les tendría que dejar escoger las 4 como checklist, right? No como solo de una opción. Yes. Si no, voy a replicarlo. Yo creo que todo el ejercicio está malo. Bueno, voy a replicarlo yo, pero si alguien me puede enviar screenshot de que solo una, mostrando de que solo una les puede, les deja escoger, mucho que mejor, así como hicimos ayer con el. Y es cierto, ahorita estoy probando. Ah, pues no, yo lo voy a mandar, no se preocupen. Ya estoy probando yo. Y dice, 14, sí, no deje escoger otra. Okay, pero al escoger una, hay una que sale correcta. O sea, solo una. No importa que yo le acabo de mandar un mensaje y para que vea que solo una me acepta. No, pero les tendría que dejar, que dejar las 4, no solo una. Pero, espérense. Ah, pero se las pone como bien. Sí, todas me las pone. Sí, coge todo, una, sí, por lo menos. Sí, exacto, sí. Ah, vaya, pues así dejamos. Ah, pues más fácil. Se los van a escoger una en lugar de las 4. Yes, en ese caso, sí. Igual creo que se tendría que cambiar la instrucción porque ahí dice que tiene que escoger 4 y solo le deja una. Pero con una que responda, no se preocupen. Pero igual voy a pasar el feedback. Y ahí termina la sección 3. Exacto. Yes. All right then. Gracias por, thank you for bringing that into my attention, guys. Gracias por decirme acerca de esto. Igual yo voy a pasar el feedback para ver si se puede hacer algo. No con ustedes, ya sería para el siguiente grupo, right? Porque si no les afectaría su nota. All right. So guys, do you have any other questions? No sé por qué me desconectó. I'm sorry. El número de WhatsApp. Sí. Ok, guys. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé qué pasó, honestamente. ¿El número de WhatsApp? El mío. Sí. Es 7953-9969. Gracias. Ya saben. Con respecto al lo que mencionamos ayer... Teacher, no sé si usted ya les mencionó, pero ya está resuelto. Ahora estuve viendo. Vaya, sí. Porque parecíamos que solo es que no teníamos certificado. Ajá. Bueno, qué bien, entonces. Que no aparece. Vaya, perfecto. Pues sí, es que sí, yo recuerdo que siempre, no importa qué tipo de inscripción hayan hecho, siempre les tiene que dar un certificado cuando terminan todo. Y aunque no lo hayan terminado, no tendría que decir eso. Pero sí, bueno, pero me alegra que esté. Sí, le envié el enlace de YouTube, right? Ahí está, igual más tardecito le puede enviar esta porque se tarda un poquito en subirse a YouTube,
All right, pero antes de que termine el día de hoy se lo voy a enviar. Y este módulo termina antes, teacher. Sí, fíjese que antes le daban hasta el viernes, pero digamos, estamos en la segunda, tercera, si no me equivoco, el 18 de febrero finaliza. Tengo que revisar, pero yo recuerdo que terminamos el 18 de febrero. Igual para el 18 de febrero, les recomiendo que hayan terminado toda la plataforma. All right, porque ya INSAFORP está haciendo así de que se necesita que el mismo día que finalicemos, ese mismo día finalizar con la plataforma. Igual el jueves vamos a ver el midterm exam para revisar todas esas cosas. ¿Ok? Ok. All right. Any other question, guys? No, no se preocupen. Thank you very much for joining today, guys. I hope you have a good night and I hope to see you tomorrow. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Guys. Thank you. Good night. Night. See you. Bye-bye.